comisario, no, el comisario político, el muchacho nuevo y el que trabaja. En su 12ª edición, que tiene una gran potencial de atracción de público tanto del entorno de la bahía como de fuera. Una feria que sirve para una demostración gastronómica, para dar a conocer la gastronomía isleña y que además sirve para dar a conocer el nombre de la ciudad de San Fernando y como punto turístico. Aparte de la feria estar constituida para lo que es la gastronomía isleña, siempre ha sido una feria abierta a los gastrónomos de lo que es el entorno, y este año vienen de 5 localidades vecinas a la nuestra. Vienen de Chiclana, vienen de Cádiz, vienen del Puerto, vienen de Sanlúcar y vienen de con lo cual yo invito a todo lo que es el entorno que pasen por aquí, que disfruten de la feria y que hasta el domingo estén saboreando esas 120 tapas que tenemos a disposición de todos ellos. Muy bien, pues desde el ayuntamiento un año más colaborando, participando e invitando a la ciudadanía a que disfrute y viva la Feria de la Tapa. Se produce, como decía, en una semana muy especial, una semana en la que conmemoramos los actos relacionados con el 24 de septiembre y por lo tanto es una jornada festiva en la que, bueno, la ciudadanía de San Fernando ya sabemos que se vuelca, se tira a la calle para disfrutar de todos y cada uno de los actos previstos, tanto de ocio como de cultura, como aquellos institucionales y en este caso este gastronómico, una referencia de nuestra bahía, una referencia esperada año tras año y que sin duda contribuye y mucho a hacer que otras personas del entorno de nuestra ciudad vengan a San Fernando, disfruten de la gastronomía y por supuesto disfruten de nuestra ciudad. Como decía hace unos momentos en la inauguración, esta feria se inauguró ya hace prácticamente unos días o empezó hace unos días con un magnífico pregón en el que precisamente Paco Melero y Antonio Montiel hacían una confluencia de lo que esta semana vivimos, la conjunción de la gastronomía y también de la historia de nuestra ciudad y de la historia de esas tapas que, bueno, que vamos a poder disfrutar. Así que muchísimas gracias e invitar a todos a que disfruten de esta semana entera. Gracias. Thank you.